Entonces, lo de la distorsionada de la voz, sí hay que como analizarlo, Julio. Está bien para los dos como un reto, porque durante los procesos de prueba no nos pasó eso. O sea, estábamos haciendo pruebas y se escuchaba tal vez la doble voz, porque estábamos en un mid para que pudiéramos ver pues sí, la pantalla, en mi caso la pantalla, y estábamos conectándonos por Ninja OBS, y pues no era más que pues el doblete de la voz, porque estaban dos transmisiones, punto. Pero de ahí en fuera, pues el sonido raro de distorsión. Y no solamente era mi voz, también era tu voz, pero se escuchaba también una tercera que logré como captar en el momento. Incluso lo tengo grabado y ese clipcito que te mandé es de esa grabación. Entonces voy a también analizar lo propio. Igual encontramos algo, igual se manifestó algo, no sabemos. Pero pues todo está en que tenemos que llegar hasta el fondo de esto, Julio. Oye, y una pregunta, fuera de tus muñecos y las tres presencias que te acompañan, ¿tú estás solo? Pues, ¿cuáles tres presencias? Dime cuál es. No, mira, yo te voy a. Tienes, no, pero tiene, son dos presencias femeninas. Eso me lo envía una persona que conoce mucho el tema, se llama Okay. Rosa. Tienes dos presencias femeninas y una tercera que ella piensa que es tu guía ancestral. Okay. Mañana, si tienes un espacio, te voy a hacer una videollamada y voy a poner en llamada Rosa para que Okay. la conozcas, porque yo creo que ella te podría ayudar mucho con temas, sobre todo energías y bueno, cosas Mira. interesantes. Sin embargo, te pregunto, ¿en ese momento tú estás solo? Sí, aquí no, o sea, digo, yo estoy en un departamento de oficina, antes era mi departamento y ya tuve que acondicionarlo después de los bichitos, ya sabes. Y y pues bueno, vivo solo, pero a ver. En la casa en donde estoy, sí tiene una historia, y tiene una historia de muchísimos años atrás. ¿Recuerdas la investigación de la bodega al oriente de la Ciudad de México? Aquí te tenemos el video. Observa detenidamente la ventana. Se ve una figura difusa, algo etérea, translúcida. Al momento que nosotros estábamos quitando el circuito cerrado, casi al amanecer, uno de los investigadores prende la luz. Por supuesto, la cámara con un night shot se deslumbra al momento de prender esta misma. Y esto que está señalado es lo que pudieron grabar nuestras cámaras de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Aquí te lo tenemos con repetición. Y observa detenidamente cada momento y cada instante, justamente en el barandal de la escalera. Danos tu opinión, pero sobre todo coméntalo. Síguenos y dale like.